¿cómo están? Como digo siempre, es importante estar tocando cosas nuevas, estar renovando un poco el repertorio de cosas que uno hace. Me incluyo. Así que vamos con la explicación de este video. Básicamente el lick es una frase pensada sobre la tonalidad de Si mayor. Lo que vamos a estar haciendo va a ser tocar la escala de Si mayor de una manera no tan gradual, por decirlo así. Y vamos a comenzar con un pequeño arpegio. Ahora haz algo muy típico de estas series que he hecho de licks, en que comienzo las frases con arpegios o notas más relacionadas con el acorde de la nota que está sonando, o el acorde, digamos, de la tonalidad en la que está sonando esto, porque eso te ayuda a establecer una... te ayuda a establecer melódicamente una tonalidad. Eso es bastante fructífero a la hora de querer hacer sonar el acorde que estás tratando de tocar, en el fondo, sin tener que tocar el acorde, sino que tocando las notas por separado, como un arpegio. Así que vamos a comenzar con un arpegio de Si Max 7, que tiene 4 notas, parte desde la séptima del Si. Esa sería la primera figura. Luego ascendemos en la escala. Ahí estoy moviéndome básicamente en la escala de Si mayor. Desde la quinta del Si mayor, sexta, séptima, fundamental de rojo. Novena, tercera. Y hasta ahí llego la frase. Termino con un pequeño movimiento pentatónico. Esa posición de la pentatónica estoy utilizando. En el fondo es la pentatónica mayor de Si mayor, o se puede ver también, como he explicado en el video anterior, como la relativa menor. Sería un sol sostenido menor, la relativa menor de Si mayor. Bueno, también hay un pequeño enfoque rítmico al comienzo de la frase, que es algo muy repetitivo dentro del lead que estaba haciendo. Yo tengo una tendencia bastante como recurrente a utilizar pequeñas frases al azar, ya que ayuda a desplazar un poco la sonoridad, a adelantarse un poco el acorde, ese tipo de cosas, o atrasarse desde el acorde, lo cual hace que la frase suene mucho más dinámica que si fuera solamente partiendo en el tiempo 1. Sobre todo con las frases que tienen la misma figura rítmica todo el rato. Por ejemplo, en estas frases normalmente ocupo corcheas todo el rato o semicorcheas todo el rato, entonces eso le ayuda a que suene un poco menos obvio. En este caso estoy utilizando la misma figura que he utilizado en otros videos anteriores, que parte en la segunda corchea. En este caso es una figura que se llama galopa. Nunca lo había explicado así, pero en el fondo es una galopa que está haciendo omitida su primera nota. O sea, en el fondo una galopa suena como pa 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 pa. En este caso estoy utilizando solamente las últimas dos notas de esas tres notas. O sea, sería galopa, galopa, y en este caso estoy ocupando solamente el lopa. Lopa, lopa. Y eso ayuda a que la frase se desplace un poco. Eso estamos bien por ahora. Vamos a la siguiente porción del lick. Lo que viene después es una frase pentatónica también. Nuevamente estamos utilizando la relativa menor, en este caso sol sostenido menor. Y hay un enfoque rítmico también. Utilizo un pull-off en semicorcheas y ahora un tresillo. Luego vuelvo a la sensación de las semicorcheas. Ahí es un pull-off, ataque, y luego hammer-on y pull-off con el meñique. Y un hammer-on, perdón, y un pull-off también con el dedo 3. Eso sería. Luego, famoso arpegio sus 4 que lo he mostrado en otros videos. Y
esa nota utilizamos el dedo 3 para desplazarnos con un slide desde el espacio número 14 al espacio número 16 y dejo sonando esa nota mientras ataco la primera cuerda. Eso produce un efecto que se llama cluster. En el fondo es una sonoridad disonante cuando hay dos notas muy cercanas. Luego desciendo con un slide también desde el 16 al 14. Puede ser un ataque o un pull-off. Eso es totalmente opcional. Luego que estamos en el 12, hacemos un pull-off. Luego desde el 12, hacemos un pull-off del espacio número 13 al 11 y se comienza a hacer de nuevo el mismo movimiento. Pero ahora en la cuerda 3. Siempre hay que asegurarse de que queden sonando bien las dos notas. Y ahí se produce el efecto ese. Luego vendría descender en la escala pentatónica. Pero le agrego una última apoyatura en esta nota. Luego que llego al espacio número 13 de la cuerda número 5, desciendo a esa nota con el mismo dedo 3, llevo una apoyatura del espacio número 11, 12 y 11 de nuevo. Todo eso se hace con el dedo número 3. Básicamente ese es el enfoque completo de la escala, así que repasemos las partes. Sería al comienzo un arpegio de Si Max 7, partiendo desde la séptima. Luego me muevo en la escala hasta la tercera, desciendo con la pentatónica. Luego comienza la segunda sección. Eso es la escala pentatónica de sol sostenido menor. Pero estoy aplicando un arpegio sus 4 que lo pueden ver, si no me equivoco, en el video del 7, bueno, y en el anterior también. En el lick número 7 y en el número 6 también se hace una explicación de este tipo de arpegio, que es un arpegio sus 4. Esa nota, volvemos a su fundamental y comienzan los slides. Luego la frase pentatónica final con la apoyatura. Los invito a sacar nuevamente esta frase, que suban sus videos y pueden ser reposteados en mi Instagram. Así que motívense, saquen los leaks. Al final de esta temporada va a haber un nuevo sorteo, así que para los que lo estén sacando también van a tener algunas menciones al final de esta temporada, que vendría siendo el leak número 10. Dos leaks más. Eso. Nos vemos. Muchas gracias por su tiempo, por la paciencia y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.